This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y esta canción de Doors se la escuchaba tanto cuando era adolescente, pasaron tantos años. Fin, así. Fin es el final, al fin, por fin, fin. Se supone que uno va haciendo los cierres en la vida de una manera consciente, no como esta gente que no tiene conciencia de nada. Salvo de sus propias conveniencias, lo que a ellos les conviene sí lo tienen claro. Dejar ir, soltar, es una manera también de asumir esta realidad que estamos viviendo todos los argentinos por culpa de ellos. El presidente Alberto Fernández tiene la obligación de soltar, ¿viste? De tatuarse, soltar. Que suelte la Argentina, fin. Es momento que el presidente Alberto Fernández ponga un punto final a esta etapa, a este ciclo, y nos deje caminar tranquilos. El dólar blue hoy llegó a los 350 mangos, cerró en 338, un peso más que ayer. Dicen que mañana va a haber anuncios. Me contaron algunas cosas que prefiero no decirlas hoy por las dudas, pero por algo titulé esta editorial Fin. Están muy alterados los mercados, también los gerentes del pobrismo, están todos desesperados. El presidente habló en el día de hoy. Habló poco, casi nada de economía, pero habló. Siguió diciendo, lamentablemente, las mismas estupideces que dice todos los santos días, porque todos los días habla, da conferencias de prensa, y yo puse del creador, de los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva, pero los argentinos de los barcos. ¿Se acuerdan lo que dijo Evo Morales? Que era el único presidente boliviano con cara de boliviano. Ayer dijo, un ruso estornuda y se resfría un argentino, fin. Tenemos una más que dijo en el día de hoy, mientras vos no sabés qué hacer con tu economía, con tu casa, porque estás cada día más pobre. Dijo Alberto Fernández hoy, tengo canas. Y cada cana es un problema. Fin, míralo. Y en cada cana que tengo hay un problema. En cada cana de más que gané hay un problema. Porque canoso he sido siempre. Hola, soy Viviana Canosa, tengo canas desde que era chiquita. No se puede más pelotudeces. O sea, no se le puede permitir a este hombre más pelotudeces, por favor. Fin. Tengo canas y cada cana es un problema. Tiene un quilombo entonces, presidente. Tiene un quilombo. También tiene el bigote, súmele. Dios mío, qué vergüenza. Bueno, dijo que la obra pública nunca se detuvo. Que no la va a detener, obvio. ¿Cómo la van a detener si ahí está el gran negocio de este país? Realmente, Alberto Fernández, hoy me quedó más que comprobado que siente que somos un rebaño de pelotudos. También dijo Alberto Fernández, le juro que tomé nota de todo para este editorial porque esto es indignante. Dijo Alberto Fernández que el campo no liquida los dólares para tener mayor rentabilidad. Y sí, flaco, ¿qué querés? ¿Que te lo regalen a vos? Es el esfuerzo de un montón de gente. Quieren todo gratis, fin. Es un mamerto. Sorry. Fin. Escúchalo, por favor. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación. El desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar. El desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos,
les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. No, si te querés poner de mal humor, escuchalo y volverlo a mirar una y otra vez. Es tan absurdo lo que dice Alberto Fernández. Cuanto más necesita el campo, más lo maltrata. Es de locos lo que pasa con este hombre. Fin, punto, basta. Por fin, al fin. Prepárense para lo que van a contar mañana. Les doy una fecha, anótenla. Agéndenla como si nada. Pongan 9 de agosto. El 9 de agosto hablamos. En tu agenda, ahora en la cocina, en el imán ponen 9 de agosto. No sé qué me quiso decir Viviana, pero vos guardalo, el 9 de agosto. Digo, el campo es el único que puede traerle los dólares y sin embargo el presidente los sigue bardeando. Fin. Trátelos bien, presidente. Cuide a la gente del campo. Acaríciela, sea bueno. Los necesita, los necesitamos. Fin. Mirá lo que piensan en economía. Para que liquide la cosecha por la falta de reservas, evalúan ofrecer al campo un dólar soja más valor que el oficial. Lo tratan como al enemigo y los necesitan más que el aire que respiran. Necesitan de sus dólares, no se puede creer, fin. Es increíble porque tenemos un presidente tan tonto, perdón. Pero Eve de Bonafini le dice cosas peores. Cristina, ni te cuento, pero tiene que pedirle favores y se los pide mal. Los maltrata mientras les pide favores, fin. Y como siempre volvió el pero Macri. Y habló de la deuda que le dejaron. Enseguida te pongo parte de una entrevista que le hice a Axel Kicillof hace unos años, donde él cuenta la verdadera deuda que nos dejaron ellos, Cristina, antes de que asumiera Macri. Pero ahora escucho al presidente hablando de las mismas cosas. Pero Macri, míralo. Como heredé una deuda de 100 mil millones de dólares que alguien tomó con acreedores privados y le puse el pecho y empezamos a resolverlo, yo le pido que recuerden, a ninguno de los problemas escapé. Superé esa deuda. Tuve que discutir con el Fondo Monetario Internacional y superé los problemas que el Fondo Monetario Internacional me generaron. Hoy tenemos al Tata Joffre y al Lacha para hablar de todo, pero pensaba que este señor, este tipo, es un cobarde. La palabra que mejor le queda es cobarde. Porque cuando él se presentó como candidato a presidente de todos, todas y todes los argentinos, él sabía el quilombo que le estaban dejando, como Macri supongo sabía cuando se lo dejó Cristina, y así ya sabemos cómo es la historia. Pero el presidente no debe saber, y yo lo busqué especialmente para este editorial, la deuda que Cristina le dejó a pero Macri. Si el presidente se lo cuenta en este tape, en este video, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue obviamente ministro de Economía, Axel Kicillof, la deuda. La deuda cuando se fueron ustedes. Pero fíjate, él empieza a decir, la deuda cuando nos fuimos nosotros, la deuda se mide en relación a lo que produce el país. Pero dámela en número, no me digas así. No, decime. La deuda, el 40% de la producción de un año. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra. Bueno, para que yo lo entienda y la señora que está mirando. 600.000, sería 200.000 millones de dólares. No tengo... Ustedes dejaron una deuda de 200.000 millones de dólares. La deuda cuando pero se vos fíjate, ustedes... él empieza a decir, la deuda cuando nos fuimos nosotros, la deuda se mide en relación a pero lo que no, produce no, el país. Pero dámela en número, no me digas así. No, decime. La deuda, el 40% de la producción no, así de un no me año. Gusta, dame un número, dame una cifra. Un bueno, número, para que eso... yo lo entienda y la señora que está mirando. 600.000, sería 200.000 millones de dólares. No tengo... Ustedes dejaron una deuda de 200.000 millones de dólares. Ya es angustiante que sigan hablando del pasado, de pero Macri. Estamos hipotecando el futuro, no nos hacemos cargo del presente, no se hace cargo del presente, fin, basta, se terminó. Y además el presidente se da el lujo, lo veías hoy a la tarde, de retarnos, de gritar, de hablar fuerte, de no decir nada, de titubear. Y además dice que no le van a torcer el brazo. Lo vamos a escuchar, pero presidente, el brazo usted ya se lo torció todo y solito. Míralo. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Y sepan
que los que me quieren torcer el brazo no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Presidente, por favor, deje de gritarnos. Nos hace mal que con lo mal que la estamos pasando en Argentina usted además nos grite y nos maltrate. ¿A quién le grita que no le van a torcer el brazo? ¿Tiene algún, le quedó un amigo en su vida para que le diga que ya se lo torcieron, que usted arruinó todo? Usted tuvo el 80% de imagen positiva durante la pandemia. Lo apoyamos todos durante la pandemia. Usted se torció el brazo solo. Usted logró que se rompiera toda la Argentina. Esta corrida la generaron ustedes por lo mal que están gobernando, por la falta de confianza que le dan al pueblo argentino. Fin. Mientras el presidente dice que en la Argentina estamos creciendo, ponele una mirada muy especial de la realidad, en el Ministerio de Economía estaban cagados en las patas en el día de hoy, por eso, desde muy temprano, en realidad anoche y hoy muy temprano, se pusieron a vallar el Ministerio de Economía. Lo vallaron. El cagazo que tiene esta gente es monumental. Si una sola persona ahí tira una piedra, caen millones de piedras. Estamos con la mecha corta y ustedes van a correr. Fin. Y pensaba que estas vallas lo único que hacen es mostrar que están muy asustados y que a la vez hay una distancia enorme entre los funcionarios y el pueblo. ¿A qué le temen? Hoy no dio nadie la cara. Y mañana van a hablar, espero que no lo pasen para el domingo. Dejen que la gente viva en paz, un poco mejor. Estamos agonizando por culpa de ustedes. Fin. Desde que asumió Batakis, el peso no para de devaluarse. Hasta a veces sentimos que lo estamos extrañando a Guzmán. Ah, pero Guzmán. ¿Ves que siempre puede venir uno peor? Fin. Mirá este meme. Ahí está el dólar simulando la expresión del cuadro, el grito. Con la suba del dólar estamos así los argentinos, viendo cómo este dólar modifica nuestra economía. Este dólar nos hace gritar de miedo. Todos los días pones la tele o escuchás la radio y estás esperando a cuánto cotiza el blue en el día de hoy. Fin. Lo loco es que los argentinos sabemos que nos estamos yendo a la mierda, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Increíble. Te lo dije hace algunos días, pero ¿no sentís que este gobierno está robando tu presente, tu futuro, el de tus hijos? Llegó el momento de decirles fin. Se terminó. Ustedes son nosotros. Hace 33 meses asumió Alberto, asumieron Alberto y Cristina. Desde entonces, escucha esto que te vas a morir. Desde que asumieron hace 33 meses, el dólar subió un 570%. 570%. La pobreza, 60%. Los alimentos aumentaron un 700%. Gastan 600 millones en vuelos privados. 600 millones en vuelos privados. Destinan 4 millones por mes para la jubilación de Cristina. O sea, conclusión, 2 puntos. En 2 años esta gente rompió un país. Fin. Al final tenía razón Roberto García Moritán. Se lo tenemos que reconocer. Dijo que el dólar iba a estar cerca de los 400 pesos. Él decía que la fiesta de la maquinita, el plan platita y todo eso no era gratis. Y tenía razón. Escúchalo. Al marido de Pampita. Fin. Te aprovecho como economista el último corto. Dólar 180. Blue, ¿no? Por supuesto. ¿Se viene una suba fuerte del dólar para vos? Y después de las elecciones, no tengas ninguna duda. ¿Y a cuánto? El ajuste fuerte se viene. Y no tengo ganas de ponerme a volver en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema. ¿A cuánto, perdón? No escuché. Y al doble de lo que estoy, de mínima. ¿En qué momento va a pasar eso? No te escuché, perdona. ¿En qué momento se va a ir a 400 este pesos? Año? Un momento, todo lo que se está gastando, ¿no? ¿De dónde crees que salen los bonos? ¿Dónde crees que sale toda la, los planes? ¿Dónde salen? Todo esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. El ajuste se va a venir, es infectible.
Tenía razón. Las barbaridades que le dijeron a Moritán, ¿no? O sea, ya lo de esposa de Pampita era lo de menos, le dijeron le dijeron de todo, pero tenía razón. Bueno, lo dijo hace un año, tal vez hace un año nos parecía exagerado. Hoy la verdad es que decimos, se queda corto, ojalá que no. Como dijo él, lamentablemente tenía razón, lamentablemente. Bueno, tenemos también ahora el dólar Moritán, ¿no? La verdad que igual yo le quiero decir a los argentinos que los amo, porque realmente con lo mal que la estamos pasando en las redes, hay un meme más gracioso que el otro, la creatividad no se pierde, no se puede creer. Ahora, nunca pensamos, ¿no?, que nuestros gobernantes iban a ser tan inútiles. Nunca pensamos que nuestros gobernantes, de verdad, por lo menos yo, no pensé que eran tan inútiles. Fin. Ahora, ¿se acuerdan de Víctor Humo Morales? Ahí lo tenés a Víctor Humo Morales. Hace 5 años se indignaba con un dólar a 16 mangos. Era un tipo lleno de furia. Ahora es una carmelita descalza. Recordémoslo, por favor. Fin. Lo que está al frente del gobierno se comporta como una banda. Una banda que además tiene cómplices muy hábiles, muy astutos en el mundo. No solo ganaron trayendo dólares, comprando, invirtiendo en Lebac y volviendo a comprar dólares, sino que ahora ganan también por el dólar. Ganan dos veces, Julia. Es espantoso lo que le ocurre a la Argentina con esta banda que vive en el mundo de las finanzas, que vive pensando cómo incrementar sus patrimonios. Son políticas públicas. Un corrupto en un gobierno, 10 corruptos en un gobierno, por su lado, no gravitan ni mínimamente comparado con lo que sí a la vida nuestra hace la política pública corrupta. Y estas políticas públicas han sido profundamente corruptas porque permiten que ganen unos y que pierda la enorme mayoría de la población. Me pregunto a vos, argentino barra uruguayo, ¿no? Porque podría volver, ¿no? Víctor Hugo, en algún momento, no sé, a Cuba también, sino eso, a Cuba, a Uruguay, basta. Ya está, ya lo hicimos mega millonario. Además, el cobre en dólares debe estar chocho ahora. Pero decía, ¿qué te pasa cuando lo ves a Víctor Hugo Morales tan indignado hace 5 años con un dólar a 16,41 y ahora no dice nada? Ahora tratan de justificar todo. Ah, pero Macri, ah, pero la guerra, ah, pero Ucrania, ah, pero Guzmán, ah, pero qué, son una vergüenza. Basta de excusas. Pero insisto, vos, Víctor Hugo, cobrás en dólares, debes estar chocho, porque el dólar se fue al carajo. ¿Por qué no decís nada ahora, Víctor Hugo? ¿Por qué no dicen nada todos ustedes que nos enloquecieron cuando el dólar estaba a 16,41? Pero el cobre en dólares debe estar bastante contento. De verdad, Víctor Hugo, volvete a Uruguay. Anda a hablar así de la calle Pou, ponele, ¿entendés? Ya está. Hemos hecho rica a tanta gente, a este relator del relato K. ¿Se acuerdan cuando lo insultaba y le decía de todo a Néstor Kirchner y con un llamado a la radio cambió de opinión? Imagínense por qué. Me tienen harta los millonarios comunistas. Rájense a patadas en el culo de la Argentina. Somos demasiado generosos con todos ustedes. Tenemos un dólar sin techo. Un dólar que está volando. Hay que salir a la calle y mirar si caen los dólares de punta. Míralo, esto es gracioso. Que estamos eufóricos, pero ¿a cuánto se va a estabilizar el dólar cada vez que
sube el dólar, nos complica la vida. El dólar, la inflación, la pobreza, el hambre, la miseria, la inseguridad, la salud, la educación, el trabajo. Es un montón. Ahora, siempre tenemos los mismos problemas, décadas y décadas, y estamos siempre en el mismo lugar. Es cíclica la Argentina. Pues es que Tato Bores hubiera sido mi suegro, es el papá de Alejandro, mi ex marido, el padre de mi hija Martina Borenstein, ¿no? O sea, pero si yo tomara un café hoy con el que fuera mi suegro, Tato, me estaría diciendo exactamente lo mismo que decía hace 40 años. ¿Cómo puede ser que Tato hace 40 años hablaba de la devaluación del peso y la conversación con el abuelo de mi hija hoy sería exactamente la misma? Es una locura. Fin, míralo. Primero, ya que estamos, señor, 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, mire, este peso, moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que destriparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero todavía... ¿Se dan cuenta, no? El abuelo de mi hija decía hace 40 años lo mismo que le estaría contando a Martina Borenstein de 9 años hoy. Un país absolutamente devaluado, una moneda absolutamente devaluada. Es una tragedia la Argentina por culpa de los políticos que elegimos sin parar. Ahora, la ministra de las... Vamos a poner la ministra de las Flores, no dijo nada hoy. Estuvo reunida anteayer, ayer, hoy. Pusieron vallas en el Ministerio de Economía. Ahí la vemos. Esta foto es de hoy. Con su 7/8 color mostaza, ponele. Saliendo de la Rosada. A veces siento que me da pena igual, Bataki. Tengo una cosa de una contradicción. No me tiene que dar pena a nadie, pero me da como, digo... Mirá el quilombo en el que se metió esta mina si no va a poder hacer nada. Nadie la apoya, nadie la respalda, nada, está sola. Ahora, no nos dijo cuáles son las medidas, cuáles van a ser, qué va a pasar. ¿Hacia dónde vamos? Ministra Batakis, ¿cuál va a ser el valor del dólar? ¿Qué va a decir mañana? ¿Va a dar una conferencia de prensa acá en la garganta? Los vamos a tener todo el fin de semana. ¿Va a bajar? ¿Cómo lo va a bajar el dólar? ¿Qué va a pasar con el blue? ¿Qué va a pasar con el dólar turista? ¿Qué va a pasar? Ministra Batakis, ministra de las Flores, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo la van a bajar? Fin. ¿Se acuerdan que lo poco que dijo, y lo vamos a recordar, era que el derecho a viajar colisionaba con la generación de empleo? Recordemos, por favor, las pelotudeces de la ministra de las Flores. Fin. Mal, la gente tiene derecho a viajar. Sí, sí. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Mal, la gente tiene derecho a viajar. Sí, sí. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Ministra, tu gobierno colisionó el país. Tu gobierno colisionó el país. Mira, chocaron de frente, colisionaron el país, chocaron de frente. Están dejando todo absolutamente hecho mierda. Son un desastre. Fin. Este meme es durísimo. Está llegando el hacha. Lo están poniendo los micrófonos. Mirá este meme, qué duro. Incluye tarjeta alimentaria y novio en cana. Asignación universal por hijo. Pensar que en algún momento nosotros los argentinos, argentinas, fuimos potencia en el mundo. Incluye tarjeta alimentaria, la Barbie argentina y un novio en cana. ¿Qué nos pasó? Los presidentes que tuvimos, eso nos pasó. Los gobernantes y los políticos que tenemos y que tuvimos nos hicieron mucho más daño a los argentinos que la pandemia.
todos estos políticos destrozaron, destruyeron el país, destrozaron la Argentina. Hablando de memes duros, África, ahí lo vemos. Comete todo que en Argentina no tienen para comer. ¿Dónde queda eso? Somos pobres. Somos un país de gente con hambre. De gente que vive en la miseria revolviendo y comiendo la mierda de la basura. Eso somos. La que vive en una burbuja y todo le chupa uno y la mitad del otro es la primera dama. Mirá lo que pone esta mujer en Twitter, en su tweet. El país en llamas y Fabiola paseando con Alberto. Guardate, madre, ¿no te das cuenta? Le pone Gloria. El país en llamas y Fabiola paseando con Alberto. Guardate, madre, ¿no te das cuenta? Esta foto y otras tantas son las que, bueno, fue subiendo la primera dama que estrenó zapatos y cartera con la nuestra. Igual la verdad que el peor negocio que hicimos fue la asesora de imagen de la primera dama que la viste para el traste. Pero decía que esto lo subió, esto fue ayer en Paraguay. Siempre está como en offside, siempre está como, ¿no? ¿Qué hace la primera dama? O sea, ella te muestra, nos muestra la ropa, el rebaño de pelotudos cuando acá hay una corrida que no se puede creer, no tienen cabeza, anda a cuidar al pibe y déjense de jodernos. Esto es obsceno. ¿Para qué queremos ver esto? ¿A qué van a Paraguay? ¿A qué van? Ahora, ¿se acuerdan de la tapa de la revista Noticias? Impresionante, ¿no? Nos perdimos a la Evita Millennial. La perdimos, quedó en el camino. Esto decía, mamita, pobre Evita. Una primera dama que hace desfiles de moda, ponele, en Paraguay, pero que se burló en todos nuestros muertos durante la pandemia festejando su cumpleaños. Esta es la primera dama que tenemos, ¿se acuerdan? ¿Cómo te vas a olvidar de ese cumpleaños de la violación del DNU? Una primera dama que no tuvo ni tiene empatía con la gente, que violó el DNU que firmó su marido, lo violaron ambos con sus amigos y el rope. Ahí está, mientras vos te estaba fundiendo. Lo que escribí no lo voy a leer, me da como cosa. Fin. No, Andrés, fin. Me pareció mucho hasta acá. Hoy anunciaron, mira qué lindo, el subte también va a aumentar un 40%, todo sube, sube el subte, sube el colectivo, sube el tren. Todo sube. 40% todo esto a partir del mes de agosto. Agenden. 9 de agosto. 9 de agosto. Vos ponés, me dijo Viviana que agende el 9 de agosto, ya se van a enterar. Bueno, esto obviamente es otro golpe para el laburante, el tipo que no llega a fin de mes. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Fin, ya está el Lacha, enseguida conversamos con el Lacha mano a mano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a anunciar la ministra? Esto es increíble. Yo les digo algo, ¿no? Esto es entre vos y yo. Vení que se lo digo a tu marido, a vos, que sos su esposa, a cual sea. ¿Ustedes tienen tiempo con este quilombo en el que vivimos de tener sexo o de comprarse consoladores? Yo no. Pero ella sí, la portavoz está como loca. La revolución de las viejas, donde se ve ahí está el consolador que sortean y los comentarios de Gabriela Cheruti. Bueno, me sacaron el consolador porque dicen que hasta ahora no se puede. Igual ella lo subió a sus redes. Mira, tu clítoris es tu mejor amigo. Hacele un regalo. ¿Viste cuando vos decís, esto es una fake news? Esto no es verdad. Y dije, no, y me lo mandó todo el mundo. Digo, pero esto es verdad. O sea, estamos todos muy preocupados por este país. Y la portavoz, Gabriela Cheruti, ahora lo borraron, pero ya está. Dice que, a ver, ponémelo un segundo, por favor. Tu clítoris es tu mejor amigo. Hacele un regalo. Amigo, amiga, amigue, ¿no? Clítoris, amiga, amigo, amigue. Depende cómo te autopercibas, aunque la tengas así de grande. Bueno, estamos todos preocupados. Le ponemos un poco de humor, pero esto es indignante. O sea, además todo con la nuestra. Sortean con la nuestra, se visten con la nuestra, viajan con la nuestra. Ahora consoladores, juguetes sexuales. ¿Cómo puede estar la portavoz del presidente Alberto Fernández haciendo un sorteo en sus redes de un consolador? Porque la Argentina se prende fuego, pero ella paja libre para todos y todas. Es una vergüenza, es el fin. La verdad que con todo lo que nos pasa, no sé quién tiene ganas hoy de tener sexo en la Argentina. Te la bajan mal. Pero estos son nuestros funcionarios. Me encanta porque además
Me gusta que las personas de las que hablo y con las que a veces hasta me pongo muy picante, finalmente me terminan dando la razón. Son impresentables. Hablando de sexo, mirá este meme. Una pareja, decime algo que me caliente. Cambié los dólares por pesos. Yo no tengo dudas. Andá y decile a tu pareja, ella te va a decir, te mata, se calienta mal. Decile algo que te caliente. Cambié los dólares por pesos. Fin. Este es un país totalmente terminado. No se puede ni producir. Lo dice el mismo Frente de Todos contra Todos, Alicia Castro, que es muy amiga de Cristina. Un amigo que tiene una fábrica de zapatos me informa preocupado que tendrá que parar su fábrica porque actualmente no le venden cuero. Enseguida conversamos con el Lacha, que nos va a contar todo. Se está parando la cadena productiva, los obreros en lágrimas, angustiados. El presidente Alberto Fernández sigue fantaseando con gobernar otro país. Alicia Castro es cumpa, ¿eh? Es una de las chicas de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, le pido por favor a nuestro querido sonidista José que espere. Te hago un 2-3 si lo pones. Es, tenemos al presidente Alberto Fernández, el funcionario que no funciona, dormido. Presidente, despiértese. Ponelo, 1-2-3. ¡Más fuerte! ¡Fernández! Despiértese, remolón, que tiene que gobernar. Despiértese, remolón. Tiene que gobernar la Argentina. Hace 2 años y medio, presidente, que usted está durmiendo una siesta, un siestón. Sí. Los argentinos somos como esa rana, ¿viste? Que te van subiendo la temperatura, la temperatura, la temperatura, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y te vas acostumbrando. Mírale la cara. Cuando querés saltar, te morís, no llegás, te quemaron. Fin. Yo estoy convencida que este y que esto es el fin. Y si no me lo crees a mí, escuchá a la Eve de Bonafini, que es de ellos, ¿eh? No lo quiere nada. Dice que no le cree nada, que es el más mentiroso. Dice que todavía le puede entregar algunas riquezas a los yanquis, como el litio y la Patagonia. Es Eve de Bonafini. Si Cristina le dijera que no hable, no habla, ¿eh? Pero Cristina no le dice nada y la deja. Eve matándolo al presidente Alberto Fernández. Fin. Ahora el presidente va a Estados Unidos. ¿Va a ir solo? ¿Por qué va a ir solo? Tiene que ir con alguien. Yo quiero saber qué va a hacer. Tenemos muchas riquezas para entregar todavía. ¿Qué le va a llevar, presidente? ¿El litio? ¿O a una parte del sur que les gusta? No le creo más nada a lo que nos dice. Ni cuando va, ni cuando vuelve, ni cuando habla. Ni somos el mejor país, ni estamos lo mejor, ni hemos crecido. Nos hemos achicado vergonzosamente. Porque ayer, que aumentó todo, cuando fui a cobrar, tenía el mismo sueldo. Así que no me engañe, señor presidente. Los pobres estamos cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos y usted cada vez más mentiroso. Estamos pasando un momento muy difícil. Estamos en el medio del río sin salvavidas, con una gran tormenta que nos azota de todos lados y con una sarta de hijos de recontra mil que nos quieren hundir. No, Eve, debo reconocer, bueno, yo la admiraba muchísimo después de que transó con Sueños Compartidos. No, pero digamos, era una mina así con unos ovarios. Pero viste que no hay mejor puteadora. Corona y Eve de Bonafini. O sea, es como impresionante, ¿no? Hijo de remil, lo dice con una pasión. Ahora, Eve lo atiende al presidente una y otra vez y la verdad que en esta, Eve, vamos a estar de acuerdo. Tiene razón Eve esta vez, tiene toda la razón. Pero digo, si Cristina no quiere que Eve diga esto, la llama y le dice, Eve, ya está, pero no. No dice nada, es amiga de Cristina. Eve no para de bardearlo. Cristina no la calla a Eve, Cristina no lo calla a Grabois. Cristina no calla a La Roque, Cristina no calla a Alicia Castro. Cristina no los calla. Y si la jefa no los calla, ¿será una orden? Fin. Hablando de los amigos de Cristina. Esto es genial, ¿no? Estas chicas de las redes, Malena Pichot, basta, volvé, Cris. Yo le digo, hey, Male, Malu, Mali, son gobierno. Ya está con Alberto. Son los que gobiernan. No, no, ¿cómo volvé? Ya está ahí adentro. Cris, tu Cris, es la responsable de este tremendo fracaso. Male, Malu, Mali, Pichot. O sea, Cris no tiene que volver porque Cris ya está, ¿entendés?
Hace 2 años y medio que están. Y el que sale a contestarle a Male Malumili es Daddy Breva. Y le dice, ya vuelve, paciencia, el 2023 está cerca. Hola, Daddy. Yo a Daddy, más allá de todo, a Daddy lo quiero. Daddy, están gobernando él y ella, ella y él. ¿Qué 2023? Me encanta porque lo quieren dejar a Alberto Fernández como el único que arruinó este país. Y no, no, van todos, fin. Chicos, Cristina es tan responsable como Alberto Fernández. Lamento desilusionarlos, los reyes son los padres. Y Papá Noel también. Y el ratón Pérez, todo. Un día se lo dije a mi hija porque me pidió un iPhone. Le digo, no, pará, te voy a decir la verdad. Se terminó. No, no, los reyes no traen eso, soy yo. No hay, no hay, no hay. Y ahí desenmascaré todo. Se les está cayendo la careta a todos. Ya no tienen manera de sostenerlo. Mirá lo que pasó en el Patria. Esto es fuerte. Vas a verlo ahora. La gente putea, la gente insulta. Dejaron mensajes en el Patria, en el Instituto Patria. Fin. Esto pasaba, míralo. Lo lamento, Male, pero ojo, porque si el rebaño de pelotudos se despierta en fila, así van a correr todos. Es que ya no los aguantamos más, de verdad. Tampoco aguantamos el cinismo de esta gente en las redes, no haciéndose cargo de nada. Es muy difícil si no haces una buena autocrítica y no te haces cargo. ¿Cómo van a decir que vuelve a Cristina? Ya está ahí adentro, chicos, háganse cargo. Fin. Hablando de gente que se tiene que ir, mirá esto. La ministra Gómez Alcorta, ahí la ves. La abogada de Jonas Wallace, ese que era influencer y ahora se hace el mapuche, el pseudo mapuche que está prófugo de la justicia. Un pseudo mapuche prófugo de la justicia y Gómez Alcorta, la del Ministerio de la Mujer, es su abogada igual que la de Milagro Sala, ¿no? O sea, Jonas Wallace un delincuente y ella otra. O sea, una vergüenza. Esta es la gente que tenemos afanándonos guita a mansalva todos los días mientras vos fundís tu pyme. Vamos a conversar con Lacha enseguida. O sea, Gómez Alcorta, la ministra del Ministerio de la Mujer, defiende delincuentes. Defiende delincuentes. Si esta mujer defiende delincuentes, y por eso ahí vuelvo a mi tema con el Ministerio de la Mujer, que nunca fue personal, es porque sé lo que hacen ahí. Si esta mujer defiende delincuentes, ¿cómo te va a defender a vos, mujer inocente? De ninguna manera. ¿Por qué no aprovechan esta noche y cierran el Ministerio de la Mujer? Fin a ese ministerio lleno de curros y de vergüenza. Hablando de curros y de delincuentes, ayer interrumpía parte de mi editorial al final porque me llegaba este tape que me mandaba mi productor, Andrés Bombillar. Te mando un beso, te amo, Bombillar, gracias por todo. Gracias por este programa que hacemos juntos todos los días. Pero me lo manda y le digo, escribime lo que tengo que decir porque no lo puedo ver, estoy mirando la editorial, poneme qué pasó. Y fue lo que leí ayer. Este es un ataque mapuche, pero no son mapuches, son terroristas. Estos tipos son terroristas. En el Bolsón. Este matrimonio, me enteré después, estaba yendo al Bolsón porque tienen como unas cabañitas, estaban armando algo para que les entren unos mangos, para cobrar un alquiler. Estos terroristas dicen que esas tierras son mapuches. Es mentira. Esta mujer nos cuenta que los mapuches, los pseudo mapuches, por favor. No, los pseudo mapuches fueron a su cabaña en el Bolsón para prenderlos fuego. Los querían matar. Fin, mira. Que se sepa que esto no fue un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego. Nos entraron, nos asaltaron,
nos tiraron dos tiros, o tres, ya no me acuerdo. Trajeron bidones de nafta, los tiraron. Prendieron un colchón, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Le rompieron el vidrio de toda la casa. Rompieron el vidrio de la camioneta y le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego. Este no fue un pelotudo que se olvidó. Una estufita, no, vinieron, nos robaron. Y mis perros, y mi perra, me faltó una perra que no encuentro. Y quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos, vinieron a quemarnos vivos. No fue negligencia nuestra, no fue negligencia nuestra. El territorio mapuche no existe, es territorio argentino. El territorio mapuche no existe, es territorio argentino. ¿Por qué el gobierno no se pone los pantalones largos con esta gente y la saca patadas en el traste? Son terroristas, son asesinos. Escuchás a esta mujer de una manera desgarradora contándote lo que vivieron en primera persona. Lo prendieron fuego al marido, pensaron que se moría. Fueron con esa intención de prenderlos fuego. Y ahí está Gómez Alcorta defendiendo a terroristas. Esto es una locura. Escuché el testimonio de este hombre que pensó que se moría. Lo prendieron fuego. Fin, míralo. Me encuentro bien, un poco quemado porque tuve que apagar las llamas. O sea, entraron, lo cuento así breve. En 1:30 de la mañana estábamos durmiendo con mi señora, rompieron la puerta de entrada, que es una cabaña de tronco y de vidrio, rompieron la puerta, no pudieron entrar, rompieron la de la cocina. Por ahí entraron, subieron a mi habitación y me apuntaron con unos revólveres y tenían unos bidones de nafta, me hicieron bajar, que les dé plata, le di algo de plata que tenía ahí en la billetera y cuando se estaban yendo empezaron a rociar toda la casa con nafta y con un encendedor prendieron fuego. ¿A vos literalmente también te rociaron con combustible y te prendieron fuego? Todo en la parte izquierda y me prendí fuego y me apagué ahí con la vertiente y con el piso que tenía. Aparte yo estaba en calzoncillos, o sea, sin medias, sin zapatos, estaba todo lleno de vidrios. Y cuando se iban, rompieron el vidrio de la camioneta y le tiraron nafta a la camioneta, prendieron fuego a la camioneta y después rompieron las garrafas y prendieron fuego las garrafas y explotaron las garrafas. Bueno, es claro, esto se tiene que terminar, esto se tiene que terminar. Basta, basta, basta de esto, fin. Ahora, mirá la nota que le dejaron. Mirá cómo se atribuyeron el atentado. Vive el pueblo mapuche. RAM. Estos tipos son unos delincuentes que tienen que ir presos. El tema es que la abogada de ellos es Gómez Alcorta, la ministra de género de este país. Son terroristas, todos en cana, fin. En Argentina no hay un mango. La crisis es terminal, pero siguen con el despilfarro, fin. Mira esto, ANSES pagará 45.540 pesos a integrantes del LGTBIQ+. Usan la caja del ANSES, tu plata, para hacer política. ¿Por qué el ANSES tiene que pagar 45.000 pesos a los que son del LGTBIQ+? Les hago una pregunta. Hola, soy Viviana Canosa y me autopercibo no sé qué. ¿Me dan 45 lucas? La verdad, esto es joda. Usan la guita del ANSES para hacer política. ¡Qué vergüenza!
Tenemos un dólar totalmente enloquecido, endemoniado, desquiciado. Ya conversamos con el H y con el Tata Joffre que llegaron. Pero estos tipos están preocupándose por esto. El ANSES pagará casi 50 lucas a integrantes del LGTBIQ+. Esta después se la voy a hacer comentar al Lacha. Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina. Participá de la capacitación, la perspectiva de género. Hay, por favor, como herramienta para la gestión PYME. PYMES, las pymes destruidas. Capacitación, la perspectiva de género como herramienta para la gestión PYME. Conocé las principales herramientas para abordar el enfoque de género en el ámbito productivo. Recursos prácticos para la elaboración de planes de trabajo para incorporar estas perspectivas en las áreas estratégicas de la gestión PYME. Las pymes están con la soga al cuello. Todos los días se funde por lo menos una pyme y los pibes están con la perspectiva de género en las pymes. ¿Cómo pueden seguir rompiendo tanto las pelotas con la perspectiva de género con un país que está totalmente incendiado? Fin. Se está yendo todo a la mierda. ¿Qué hacen con esto? ¿Ustedes saben que no tenemos más tiempo? Fin. Se terminó. Ayer la calle Pou habló en el Mercosur, lo criticó Alberto Fernández su discurso y lo hizo in your face, en su cara. Mira, Alberto, recordalo, míralo, fin. Quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto que lo repitió un par de veces, que es el concepto de protegernos. Al fin y al cabo, un presidente viene a ser el padre de una gran familia. Y tiene que generar amparo y protección. De eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur. Está buenísimo, ¿no? Ojalá tuviéramos un presidente como la calle Pou y no como Alberto Fernández. Qué pena, nos hubiera encantado que sea nuestro presidente la calle Pou, pero no es Alberto Fernández. Pero pensaba, dice la calle Pou que una manera de proteger a su gente es abrirse al mundo. Y para Alberto Fernández es quédate en casa. Abrir las puertas al mundo o quédate en casa. Este es el presidente que tenemos. Así nos estamos quedando fuera del mundo. Fin. Este video que vas a ver es buenísimo. Se queda un auto. Esta es la imagen. Se queda un auto y el Minion, el hombre araña y unos payasos empujan el auto para que arranquen. Yo te digo algo. Imagínate que este es el gabinete de Alberto Fernández. También imagínatelo, ¿no? ¿Quién es el Minion? Bueno, a una que tenga un juguetito en la mano, te imaginas ya quién es, ese Cheruti. La argentinidad al palo. Míralo. ¡Empujen! ¡Dale, bajate la cucha con la mano que estoy mal! ¡Empujen! ¡Empujen con más fuerza! Ustedes pueden, amigo. ¿Cómo sentamos aquí? Después dice que no existen los superhéroes. ¡Bravo! La verdad es que son lo mejor, chicos. Reunión de gabinete, un poquito más. La argentinidad al
argentinidad. Al palo. Ahí vamos todos. O sea, hablando en serio, se muere Spielman. Yo siento que todos esos payasos serían el gobierno. Y el auto es Argentina. Están tratando, ¿entendés?, de pujar y no se puede. No, no se puede más porque es el fin. Entiéndanlo, fin, se terminó. Es una joya. Esto es muy bizarro, esto es muy grotesco, esto es patético, esto es berreta, esto es muy argento. Recién escuchaba que Juan Dragani decía, no, esto no es en serio. Sí, esto es en serio, esto pasó. Esto pasó, mira. Mira, una puede ser Batakis. Podés ver a... ¿Quién puede ser el otro? A ver. ¿Quién? Ahí está Santiago Cafiero, hablando en inglés. No, es una cosa. Pasa que rajaron a tantos funcionarios que ya no me acuerdo quiénes quedaron en el gabinete. Pero el auto es la Argentina. Y van tratando, y van tratando, y van tratando. Alberto sería el Minion, ¿no? Con todo respeto al Minion, ¿no? El hombre araña, ¿quién es? No, es una cosa, te digo, es una cosa. Es la argentinidad al palo. Es tristísimo. Es tristísimo. Y esto pasa de verdad. No es una joda. Ahora, es tan triste y tan tremendo, aunque es grave lo de Independiente. Esto no formaba parte de la editorial, pero lo vi cuando estaba en mi camarín y lo quiero incorporar y ya nos vamos a la charla con ambos invitados. Pero esto que está pasando es bastante heavy. Lo putean mucho a Moyano. Uno siente que, como decíamos, es el fin de una época, que hay que cerrar capítulos, hay que cerrar etapas. ¿Lo puedo poner a pleno, Dire, por favor? Así trata la gente a Moyano en Independiente. Míralo un poquito más. A ver, ponle volumen, por favor. Ahí estamos viendo lo que pasa en la Argentina. Este hombre, Hugo Moyano, que va a salir la semana que viene con la CGT, con la CTA y con la no sé qué, apoyar esta gestión impresionante del presidente Alberto Fernández. ¿Se creen que el rebaño de pelotudos no entendemos nada? Bueno, está caliente la calle, como el dólar. Está caliente. Ustedes sigan rascando que se van a encontrar con algo que no les va a gustar, supongo. Pero vamos a ver, por favor, el tape. Este era simplemente el paño para que vieras. Y ya vamos a conversar con nuestros invitados. Mirá lo que pasa y cómo quiere la gente independiente al amigo del presidente, Hugo Moyano. Fin, míralo. Cuando ves todo esto, más lo que pasa en la Argentina, tenés la sensación, como yo seguramente, de que este debiera ser ya un final de ciclo. Último capítulo, se terminó a otra cosa. Una etapa terminada de la Argentina, la más decadente. Dejémoslo ahí, dejémoslo atrás. Soltemos, suéltennos y déjennos vivir en paz. Este es el fin. Piensen en este pueblo que está agotado y desesperado. Fin. En algunos minutos voy a conversar con el Tata Joffre, que ya está con nosotros. Hoy conversamos con el Tata. Están reventadas las redes con ambos invitados, con el gran y querido Tata Joffre. Vamos a preguntarle dónde estamos parados, qué se viene. Él había dicho que en agosto algo iba a pasar. ¿Se va a pudrir todo en agosto o antes? Igual anoten 9 de agosto, agéndatelo. Y también Gustavo, el Lázari, el Lacha, más conocido como Lacha, también están reventando las redes. Vamos a hablar del dólar, de la economía. ¿Estamos frente a un Rodrigazo, sí o no? ¿Hiperinflación, sí o no? ¿Cristina va a apoyar el plan económico de Batakis, sí o no? ¿A cuánto va a estar el dólar el viernes que viene? Ponele. Bueno, Lacha nos va a contar todo. Además, ¿qué va a pasar con el campo? Hoy lo veía Pino hablando del campo, justificando. ¡Qué vergüenza! Pero tengo la buena noticia del día, José. ¿Lee 511 días o 510 días? Puede ser antes, no lo sabemos. En esta Argentina terminada no tenemos ni idea. Lo que sí sé, y te lo decía ayer, es que son ellos o nosotros. Y yo, entre ellos y nosotros, me quedo con nosotros. Te defiendo a vos a muerte. Me voy a Gustavo Lázari, que se va a sentar acá amablemente con nosotros. Enseguida conversamos también con el Tata Joffre. Pero quiero que te fijes.
para pasar a conversar con él la estrategia exótica, rara, que tiene este gobierno, Alberto Fernández, con la gente del campo. Los necesita, pero los trata peor que a sus enemigos o adversarios. Bienvenidos, esto es Viviana con Vos. Por la pantalla de A24 me están pasando el rating por la cucaracha ahora y es una cosa de locos. Les agradezco profundamente que nos hagan el aguante. Gracias por creernos, por confiar y por acompañarnos. Y yo les agradezco especialmente a ustedes por dejarnos entrar en sus casas cada noche. Ya converso con el Tata. Esto es Viviana con Vos por la pantalla de A24. Arrancamos. Este es el fin. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. Estábamos hablando, gracias Lacha, gracias Tata, ¿eh? Enseguida estoy con vos, Lacha, Tata, estoy peor que el presidente ya. Decíamos, mientras iba este tape, en vez de tratar a la gente del campo con amor, con seducción, porque la necesita, le tira una anchoa. Es increíble. Un sopapo. Tenés sed y te tira anchoa. yo creo, no quiero meterme en su vida personal, pero en lugar de flores le llevó un cardo a la novia. Es muy raro. Vos tenés que seducir al sector con más ventaja comparativa de la Argentina, que tiene los dólares que vos necesitas desesperadamente. Se le cae el gobierno por no tener un verde y va y los putea. Mira, en el fútbol hay un dicho... ¿Qué funcionamiento extraño? En el fútbol hay un dicho que a los arqueros cuando están atajando le dicen, mira, no te pido que las difíciles las atajes, pero las fáciles no las metas adentro. Claro. Bueno, estas personas meten la pelota suplente, la fácil, la difícil, todas adentro. Son aparte, una máquina no me van hacer a torcer el brazo cuando ya está totalmente arruinado, torcido, está terminado. Ahora, estamos esperando que Batakis anuncie qué cosa mañana. ¿Qué suponés en un país lógico que no es este que pueda anunciar Batakis? Porque estamos hace 48 horas o más, ahí la veíamos hoy salir, y además, ¿viste el vallado en el Ministerio de Economía? Sí. Más alejado de la gente no pueden estar. Pero, ¿qué puede llegar a anunciar? ¿Qué pudieron acordar? ¿Qué tipo de dólar? ¿Dólar turista? ¿Dólar soja? ¿Dólar qué? Mira, fácil para la señora que nos está mirando. Permitime, estamos en una situación que... ¿Viste cuando te estás bañando que acomodás la caliente, la fría? Y a ver cómo... Que alguien abra la canilla de la cocina porque bueno, te quemaste el culo. No está cayendo, pero no cae agua. O no le pasó nunca. Sí, ¿cómo? Pero sí. No cae agua. No, de verdad. Está cayendo ácido. Ácido. Entonces no tenés que... A ver qué medidas. A mí es irrelevante qué dólar van a hacer. Realmente es irrelevante. Es irrelevante. En la semana nos estuvieron locos diciendo ahora vienen las medidas y cuando vinieron las medidas era a los turistas que tenían 5 lucas venderlo. Es un chiste. Y después... Vos fijate que ese día fue tan patético. Por eso te digo que es una máquina hacerse goles en contra. Porque vos decís, no, hubo gobernadores que le apoyaron la medida. Eran 3 gobernadores que iban a manguearla. Ni siquiera iban a apoyarla. La gente tiene 24 gobernadores. Si te vas a sacar una foto con gobernadores, tiene que haber 24 en este contexto. Paréntesis, la gran vergüenza argentina son los gobernadores. La gran vergüenza argentina. La gran vergüenza. Obviamente, y yo no se me escapa un pelo y no quiero dejar de decir nada. La gente tiene un problema que hoy gobierna Cristina Kirchner, pero el contrapeso natural hubieran sido los gobernadores y son una máquina de ir a manguear rotonda, cordón cuneta. Vienen a Buenos Aires, manguean 3 pesos con 50, van a la provincia y dicen, ¿cómo te fue bien? Traje 2 billetes de 100 y 1 de 500. Ratones. Totalmente lejos de la responsabilidad institucional que tienen. Del primero al último, una banda de pobres tipos que no tienen noción de la responsabilidad que tienen. Todo esto es hijo de la coparticipación federal que rompió el sistema de contrapeso en Argentina. Pero es otro tema. Permitime, Viviana, la Argentina ya está en hiperinflación. La hiperinflación es un concepto. Después vienen los números, después vienen las tasas de crecimiento, después vienen las corridas, las no corridas. Todavía se puede frenar, podés virar, podés atenuar el impacto.
pero Argentina ya está conceptualmente en hiperinflación. Y déjame hacerte una bitácora chiquita, porque una de las características de las hiperinflaciones, vos lo recién lo marcaste bien, ¿eh? Esas imágenes, el Ministerio de Economía todo bardado. Vallado. Vallado. Desde la noche, porque tienen miedo que la gente vaya a ser un desastre, que la gente no lo está haciendo. Pero además, eso te pone la distancia del funcionario con el pueblo. Mirá, si vos en el Ministerio de Economía, a hora de dar un mensaje, ponés vallas desde ayer a la noche, ¿esto lo habías visto, Tata? Y hoy a la mañana la sacaron porque habrán dicho, sáquenlas porque es incitar a la violencia. Nadie está parado en el Ministerio de Economía. Pero esto es la distancia que tiene el funcionario con el pueblo, sin duda. Pero permíteme. A ver, una hiperinflación es una inconsistencia económica, macroeconómica de fuste, es decir, un déficit fiscal que no lo podés financiar y emitís contra ese déficit, que pasa muchas veces en muchos países, pero cuando es inconsistente de fuste, tenés este problema. Más una pérdida de confianza y una pérdida del poder gubernamental, ya tenés las dos cosas, más un cisne negro. Y Argentina tuvo dos cisnes negros, el político y el económico. El político, el 3 de y que Tata me confirme Tata o me rectifique, participa, agenda Tata, abierta. Todos participan. Porque puedo estar equivocado, por supuesto. Pero el 3 de junio, cuando fue la fiestita de YPF, que ese día renunció. No teníamos gasoil, pero estábamos festejando 100 años de... Que sea, ese día asumió Cristina. Ese día asumió Cristina. Y cuando asume Cristina, la economía reacciona rápidamente, tiene el tipo de cambio que merece Cristina. Ya te digo, vos me estás con total dólar la semana que viene, con Cristina todos los dólares son baratos, así que no importa cuando esté. Cualquier número es barato. Pero vos hablás de hiperinflación, ya. Por supuesto. Pero es el graf, chicos, porque, hiperinflación. ¿Sabés por qué? ¿Sabés qué? No, porque tanto todavía no. Bueno, ya porque está. El argentino está loco de la cabeza. El kirchnerismo es un loquero a cielo abierto y nos terminó de enloquecer. Nosotros pensamos que la hiperinflación va a venir con una fiesta de inauguración. Que va a venir, che, te invito a mi fiesta, vení que... Hoy hiperinflación. Claro, no. Hoy las hiperinflaciones no se anuncian. El próximo paso de devaluación, ¿no? El próximo paso es la devaluación, las corridas... Digamos, pero todavía se puede frenar, siempre se puede frenar. ¿Cómo se puede siempre frenar? Pero, ¿cómo espera, se pueden frenar? Déjame hacerte la bitácora. Sí. 3 de junio asume Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ahí, todas las decisiones se le pregunta a la vicepresidenta. Y te pido, por favor, agarrá la historia argentina, fíjate qué vicepresidente tuvo la relevancia de este. O sea, vos te imaginabas a Martínez, ninguno, no me puedo acordar el nombre de Pina ninguno, de Martínez no todo hubo, el día. No hay caso en nuestra historia, los 200 años y pico, no hubo caso. Y fíjate vos que sí los hemos tenido. Frondizi tuvo que hacerlo renunciar a Alejandro Gómez en el 58 porque había tiroteo. Alfonsín con Víctor Martínez, pero a esta escala. Pero bueno, tampoco nunca conocido. En la historia una vice puso a un presidente. No, pero existe, además es anti todo. Pero vos decías crisis política, crisis económica y te sumo la crisis social. O sea, bueno, que es la todavía consecuencia. Somos el pueblo más bueno del más mundo. Más bueno y más manso, ahora, por Dios. El 26 de junio renuncia, el 20 de junio renuncia Guzmán, el día de la vergüenza, el día que Cristina se burló del presidente. Porque esto la gente se olvida. De todos nosotros, que hacía los chistes, ese tipo de estupideces. Y el 3 de julio asume Bataki. Bataki se acelera todo el proceso. La corrida ya había empezado. Y entonces, en el medio de todo eso, aparece la lluvia, la tormenta, el tsunami de listas de precios, de revoleo de listas. Yo te puedo asegurar, preguntame a los pibes míos. ¿Viste con tus hijos? Sí, lo más grande del mundo. ¿Con dos? ¿Cuántos dos tenés? Tengo tres, falta por uno. Por eso, pero viniste con dos. Sí. Preguntaron a los pibes míos, yo hasta las 12 de la noche, debo ser medio boludo yo capaz, ¿no? Pero hasta las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, somos, haciendo costos. Somos, pero todo para, el día, no es que llegás vos, porque vos, no te dan yo, los tiempos físicos. Somos todos un rebaño de pelotudos, porque todos hacemos cuentas, pensamos. Ellos no. Bueno, pero... La vocera del presidente sortea juguetes sexuales. Ponémelo un segundo, porque también, también es esta Argentina. Mientras vos estás tratando de ver los precios de tu empresa, mientras yo veo cuánto me va a costar tal cosa con mi hija, ayudar a mis padres, la obra social. Esta mina está, tu clítoris es tu mejor amigo, hacele un regalo. ¿Entendés que es una falta de respeto? Mira, lo que para arriba es excéntrico. Esto no genera confianza. Como decía Soda Stereo, lo que para arriba es excéntrico, para abajo es estupidez. Y sos es una generoso. Ridiculez. Y somos, estoy educado. Estás hoy. Educado. Pero permíteme, empezó la hiper porque se rompió el concepto de moneda. La moneda, vos sabés que es un medio de cambio generalmente aceptado que nos ayudó un montón desde el trueque hasta ahora a realizar intercambios. Sin moneda estaríamos todavía, viste, cambiando huevos por banana, estábamos muertos. Y no hubiera habido ni comercio, ni especialización, ni división de trabajo, ni nada. Como es un buen medio de cambio, la gente lo usa además como unidad de cuenta y como reserva de valor.
Reserva de valor, hace años que ningún tipo racional ahorra en pesos. Está claro. Fuera. Sí. Unidad de cuenta, nadie se acuerda un precio de ayer, con lo cual no es unidad de cuenta. Entonces sacás costos en dólares. Cristina dice, ¿por qué sacas costos en dólares? Campeona, dame una unidad de cuenta y saco costos en la unidad de cuenta que vos quieras. Y desde el 28 de junio, por eso te hago la bitácora, mirá qué rapidita que es. Me encanta. El 28 de junio, cuando prohíben importaciones, que el gobierno sale y dice, no, quédate tranquilo, vos puedes importar lo que quieras, pero para pagarlo necesitas que un yanqui te financie 180 días. Flaco, es que mi proveedor me reconozca a Brad Pitt. No va a pasar, campeón. Entonces, listo. Como no va a pasar, no te entrego. Se rompió la cadena productiva. No se consigue nada. ¿Sabes lo que...? Te digo, fuera de broma, es muy loco ver todos los días. Yo estoy en Mataderos, tenemos 30 frigoríficos, soy presidente de la Cámara. Nos estamos llamando todos los días, che, loco, te sobra medio litro de tal cosa, dale, te lo mando, pero no me cagues, devolvémelo. Ese tipo de cosas. Una miseria, pasamos, claro. Las viejas en un edificio que se te mando un vaso de leche, mandame un cuarto de azúcar. Pero claro, una tragedia. Un delirio, ¿ok? Y todavía, mi vieja, devolveme el tupper, me dice. Y te digo algo, hay tres reacciones empresariales que a mí me preocupan. ¿Cuál y yo es? Peleo con esto. Ah, lo primero que pasó, cuando salió esta medida, yo me alerté, pues tengo alergia a estas cosas. No, digo, che, loco, esto es un caos. No, tranquilo, hay stocks, no pasa nada. Muchos me dijeron eso. Después dijeron, ¿será cierto? La gente no cree que estas locuras son ciertas. Después dice, no, que no lo puedes creer. No lo puedes creer. Dice, no puede creer. Ser que no deje de entrar insumo. Campeón, es para todo hasta el 30 de septiembre. Aflojan un poco si mejora el clima. O sea que en la Argentina la política de importaciones la define el clima. Estamos peor que... El clima o el fútbol, el hombre mundial, primitivo, ¿no? Saliendo... Sí, somos unos básicos. ¿Podemos mostrar al revés? ¿Podemos traer Twitter al canal y que cuentes un poco un hilo que hiciste que es espectacular sobre la consecuencia nefasta, Vivi, ahora que lo explique bien, Lacha, de las importaciones? Hace 7, 8 puntos, lo cuenta muy bien en Twitter, muy simple, lo puede entender cualquiera, no hay que ser economista, yo no soy economista, y Lacha describe ahí por qué esta locura del kirchnerismo de... Cerremos importaciones para que puedan competir los argentinos. Es una estupidez monumental, pero prefiero que la explique el que sabe. ¿Cómo es eso? Más que corto, a ver, primero, entendamos. No hay ningún producto, ninguno, ¿eh? Y yo siempre le digo a mis alumnos, vayan al supermercado, párense en las góndolas y miren la diversidad. Porque uno piensa en producto, pensás en la lapicera, estás al lado, pues es un termo de... Pero pensá esos millones de productos que hay. Sí. No hay ninguno. Y te diría que ni servicio, porque esto es un servicio extraordinario que también requiere... que se haga en una sola fase de producción. Y no hay ni una fase de producción que no requiera un insumo hecho en otro país. Para que tengamos una idea, el ser humano remaba los mares para comerciar. Los pobres fenicios. Se deben despertar en la tumba y decir, pero loco, ¿qué están haciendo los argentinos? Nosotros remábamos los mares para ir de pueblo en pueblo. Los vikingos remaban en el Ártico. El pobre Sebastián Elcano recorrió el mundo. Elcano. Y estos tipos dicen, no, ¿saben qué? Comerciar es una tontería. Que no requiera un insumo importado. Por lo tanto, cuando vos cerrás importaciones, se te ralentiza toda la cadena productiva. Eso es lo que nos pasa acá. ¿Pero qué está pasando hoy en el mundo? Hoy en el mundo con las empresas argentinas. China, Estados Unidos, Europa tienen un sistema de una suerte de veraz. ¿Cómo se llama ese ministro? Sí, se atrasó tal empresa. Aldo Ferraz. No, bueno, el gobierno no le dejó girar los dólares. Bueno, no importa, se atrasó tal empresa. Y ese producto, ese insumo importado, esa materia prima, ese artículo esencial, esa lámina para pintar una madera, lo que sea... está muy demandado en el mundo, con lo cual vos perdés el turno de compra. ¿Okay? Y además, el mundo, después de la pandemia, se atrasaron mucho los fletes, por eso se encarecieron, se triplicó el costo de flete, porque los contenedores quedaron en un rincón, en un momento se paró la humanidad y fue un quilombo bárbaro. Bueno, ya está eso, se está revirtiendo eso, pero cuesta. Un flete ya no es más 60 días de China a la Argentina, son 90, son 120, son 150 días. Si mañana liberalizan y dicen, che, tomá los dólares para importar, tenés que salir del veraz, tenés que convencer al chino que te vuelva a vender, ya lo quemaste, que se quema más un chino. A un chino le dejaste, olvídate. Caramelo de ginseng. Mil años para putearte. Vuelto, mil años de historia, mil años más para resultar. Pero ya ni las monedas están en los chinos. Y después tenés 150 días para que venga. Con lo cual estás haciendo un destropicio. No, claro. Hoy el que tiene mercadería, ahí me decía un proveedor, me decía, campeón, yo te lo vendo, el dólar oficial está 135, 137, vos me das por cada dólar 137 pesos. Yo cuando vaya a buscarlo en 180 días, ¿cuánto me das? ¿Me vas a dar un cheque en blanco para que yo ponga la diferencia cambiaria? Y yo voy a ir a los fiambreros, che. ¿Qué manera de joderle la vida a la gente de bien porque y de laburo? Porque nunca piensa en la producción. El kirchnerismo está seteado para no producir. Y pero la perspectiva de género de las pymes... Bueno,
Ahí cuando me comentaron eso. Pero de verdad, un tipo que tiene una pyme le dice en perspectiva de género. Yo te voy a contar algo. Contámelo. Mi hermana recibe el mail y me dice, campeón, hay un curso para pymes. Digo, bueno, listo. ¿Cómo manejar quilombos financieros en las pymes? No, perspectiva de género. Digo, yo, esto ya nos tapó el agua. Aparte me mató porque se lo mandó la hermana a él y él me lo mandó a mí. Lo fue lo que le digo. Ahí lo tenemos. Acá está, mira. Participá de la capacitación, la perspectiva de género como herramienta para la gestión pyme. Después de lo que te está contando Lacha, conocé las principales herramientas para abordar el enfoque de género en el ámbito productivo, recursos prácticos para la elaboración de un diagnóstico de equidad, la planificación. ¿Qué tiene que ver la pyme con la perspectiva de género como herramienta para la gestión? De verdad, están en el otra culto cosa. A la pérdida de tiempo. Para casi 50 bueno, lucos. Y permíteme una cuestión. Sí. Déjame definirte una palabra, porque a todo esto, hoy tenemos un problema de confianza. Hoy, y en CES, no, ¿de dónde gastan la plata? Es increíble. Pero aparte de 45 lucas. Yo me quiero autopercibir algo exótico, porque también quiero que me... Así 50 lucas. Quiero pagar la obra social con la guita del ANSES, boludo. No da. Y si te no fijas, las letras son las letras de la emisión. ¿Viste los billetitos? Sí. Le falta la más. Z. Bueno. Increíble. Permíteme. Sí. Estamos en hiper porque rompimos la confianza. Después vendrán los números. Después tendremos las tasas que quieras tener. Pero si la confianza no se va a poder recuperar. La progresión de 1989 entre febrero y mayo es la misma que estamos teniendo ahora. Y entre mayo y julio se cayó el presidente y la tasa de inflación fue, ya te digo rápidamente, lo tengo por acá, 78, 112, 196%. Que después se te dispara. Ahí decimos, uy, estamos en hiper. No, pero el hiper es un concepto que empieza antes cuando se rompe la confianza. Y una cuestión, ahora estás escuchando a uno que propone tal cosa, tal otra. No, no. No tenemos que enamorarnos de los instrumentos. El médico se enamora del paciente sano. Y la gente tiene un problema de confianza. Y permitirme esto porque hay que entenderlo. No es confianza en que me caiga bien el presidente. Claro. No es confianza en que cambie la gente a ver qué caripelas nuevas hay. Es confianza en que el sistema no esté diseñado para afanarte. Claro, wow. Y la Argentina está diseñada para afanar al que labura. No afanar solo en corrupción, además en corrupción. Sí, sí. Afanar, romperle el esfuerzo, romperle la vida, romperle los pies, volverlo loco. El presidente hablaba del campo. Al campo lo vuelven loco, le hacen bullying al campo. Totalmente. Si mueven dos granos para un lado, 50 trámites, te cae... inspecciones, nunca te falta un camino, se rompen las rutas, no tienen gasoil, lo que, además lo revientan sí, impuestos. Sí, un tipo empático, creo, es Pino, el presidente de la Rural, de verdad. Yo hoy decía, no sé por qué, lo vi, no sé por qué el presidente o su gente, el gobierno, tratan de como de forzar algo por una ventana cuando nosotros les abrimos las puertas, queremos que vengan, los invitamos a yo la Rural, dar, no quieren. Te no, puedo dar un dato que los es demoledor. Odian, sí. El kirchnerismo le cobró al campo en retenciones en los 20 años 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares es el equivalente a lo que fue el plan Marshall en 1951, que eran 13 mil millones de dólares traídos a hoy, son 100 mil, el equivalente en guita, que permitió rehacer la infraestructura de 17 países de Europa. O buena parte de la infraestructura, no toda, vamos a ser honestos. El kirchnerismo no lo hizo los caminos, no le falta los caminos rurales, no le hace nada. Yo no quería pedirle plata para pagar todo esto a Lázaro Báez, por ejemplo. Ahora, y permitime. Sí. Que quiero meter leña con el tema confianza. Confianza. Argentina sale de esto solamente si muestra a la población, a las empresas, a las pymes, a los monotributistas, a las grandes, a las chiquitas, a las medianas, a los trabajadores informales, un sistema que no esté diseñado para afanar. Ahora, y esto problema, es mucho Lacha, más profundo Lacha. Que la casta y que los gastos superfluos. Es mucho más profundo. Es un sistema que vos... Que cada uno se transpire y tenga esfuerzo y sea el dueño de su propio esfuerzo. Ahora, eso es muchísimo más que un cambio de presidente. Pero si están aboliendo la cultura del trabajo, no quieren que la gente labure. Bueno, entonces vamos a tener hoy manda, esto por me largo manda tiempo. Una persona que conozco, me dice, estoy fascinada, hay una persona que quiero contratar para que se ocupe de los chicos en la casa y demás, porque ella labura todo el día, y se encontré la persona ideal, amorosa, empática, qué sé yo, arreglaron la guita, todo perfecto, la blanqueó, o sea, la puso en blanco, para que empezara a laburar el martes. Tengo el mensaje acá, me manda y me dice, ya no lo puedo creer, y me dice, no, le pagaron la asignación no sé cuánto, no sé cuánto, y la mina le dijo, ya no, escuchá esto, no es que digo, ya no necesito trabajar, ya tengo trabajo. O sea, equiparó un trabajo de una mina que iba... a tratarla súper bien, con unos chicos hermosos, amorosos, en blanco, todo perfecto, y decidió que el trabajo era todo eso que le da el gobierno. Están aboliendo la cultura del laburo. El laburo es muy porque difícil. El kirchnerismo rompe los conceptos. La lógica del kirchnerismo es rompernos los conceptos. Además, otra cosa.
Sí, sí, total. No, te quería preguntar a partir de lo que describiste y que yo comparto lo del sistema, la confianza, digo, no hay discusión. Ahora quiero ir un paso más adelante. En el panorama, ¿quién personaliza ese espíritu que hay que ganar frente a la sociedad para recuperar la confianza? Yo lo veo muy cortito todo, ¿no? Me parece. No sé. Yo te sé, Franco, yo tampoco lo veo. Pero, a ver, ¿cómo le mostramos a la población un sistema que tiene que ver con lo laboral, con lo impositivo? ¿Vos sabés que en este momento, permíteme, pues si vos decís cómo están las pymes, además de todo este despelote que te dije que no hay producto, además vos tenés los tres niveles de gobierno embargando empresas por impuestos estúpidos que no deben existir, ¿ok? Entonces, desde la Ciudad de Buenos Aires, que me contó un colega, el embargo por una marquesina. Pará, sí. Flaco, ubicate en tiempo y espacio. Que todos los... Las provincias y los municipios por tasa de seguridad y higiene, ingresos brutos, y ni hablar a AFIP. Entonces, hay todo un sistema hecho para que el argentino no labure. Es, ahora, esta es la, el trabajo está, pero no hay retorno con ¿quién, eso? ¿Quién le encuentra el cascabel al gato? No sé. Porque no me nombres porque en tres minutos te cuento todo. Para vayan preparándome para cambiar tata, eso, por favor. Se necesitan 100 días. Los primeros 100 días de gobierno vos podés cambiar eso. Lo que pasa es que existe la voluntad política para que eso ocurra. Ahora. Perdón, está hablando el Tata en un programa aparte con Campoamor. No, él hablando. Che, a la está chichando como en la peluquería. Che, no, me retan a mí. Me interesa. Yo digo que a ver, hace falta un Konrad Adenauer que genere confianza y honradez en la población. Yo le dije, yo no. Pero al mismo tiempo, ese plan económico del que habla el Hacha, que es el plan de este secretario de Estado... Alemán. ¿El alemán? El plan norteamericano. Marshall. Estaba hecho para alemanes también. Y los alemanes le regalaban al Estado una hora de trabajo. Eso en la Argentina no existe frente a los ejemplos que ustedes están dando. ¿Y entonces cómo se recupera la confianza? ¿Con esta gente no se recupera? No, por supuesto, no. Ya se perdió. Por eso. ¿Y entonces? Entonces, vos dijiste la última vez, Tata, la última vez dijiste que agosto iba a ser... muy difícil. No recuerdo la... ¿Vos te acordás, Andrés? La frase completa dijo que agosto iba a ser un despelote. ¿Te acordás? Sí. Tu carita de pícaro me divierte. ¿Y qué me quedo? ¿Qué me vas a decir? Porque ya estamos casi en agosto. Más difícil. Más difícil. Ya tenés un hombre del gobierno y del Papa como Grabois, que habla de sangre y de violencia en la calle. Por mucho menos hoy casi incendian Avellaneda contra un sindicalista de peso como es Moyano. Vos no lo llevas por delante a Moyano. Yo lo llevo por delante a Moyano. La CGT, frente a todas estas cosas que ocurren en la calle, te genera una manifestación o una salida a la calle para dentro de un mes. No ahora, dentro de un mes. 17 de agosto. ¿Eh? 17 de agosto. La gorda Bonafini, tan amiga de Alberto Fernández, tan es así, tan amiga es... que tiene una foto con ella abrazándose en su despacho. Le dijo que era un mentiroso. Un sinvergüenza, un mentiroso. Alicia Castro hace tweets diciendo que no se puede creer lo que pasa con un amigo. Ella tiene una fábrica de zapatos. Pero Alicia Castro también es responsable de todo esto. Son todos responsables. Cuando estaba en Venezuela, de las cosas que hizo. Ahora, pero digo, si habla Eve de Bonafini, habla Alicia Castro, habla Grabois, habla La Roque, hablan todos... Cristina puede decirle, hola, escúchame, cuervo, no hables, hola, Eve, no hables. No, ella quiere que hablen, están hablando en boca de ella. ¿Qué es lo que quiere Cristina? ¿Que renuncie a Alberto y quedarse ella en su lugar? Y sería una jugada muy inteligente. Me hace acordar a Fidel Castro. Llegó al poder, puso a un idiota como Urrutia de presidente, después lo echó. Mientras él, esto llegó en enero, mientras él conspiraba con todos los comunistas en un pueblito cercano a La Habana. Y después va a tomar el poder. El que mandaba era Fidel. ¿Vos crees que ese es el plan que tiene Cristina? Pero Cristina no lo va a hacer. O nos vamos todos allá o viene el Tata acá. ¿Se puede que venga el Tata? Venite, Tata, porque estoy hablando para allá y me estoy quedando con tortícolis. No, es una... No, venite, poneme una silla. No, pues no los quiero perder a ninguno de los dos porque me encantan los dos y juntos se ensalzan. Pero digo, si el plan de Cristina, como dicen muchos, y por esto decimos que Cristina no le dice que pare a Eve, no le dice que pare a Grabois, lo de Grabois fue tremendo, incitando ya la violencia. Ven y cruzate, Tata, no pasa nada, lo solucionamos. Pero lo que digo es... un honor, por eso, para mí tenerlos. Digo es, si Cristina hace todo esto para justamente que él renuncie o para él rajarlo y quedarse ella en el lugar de él, ¿la gente se lo bancaría?
¿El pueblo se bancaría una Cristina o el pueblo se crisparía aún más y peor? ¿Pero qué es el pueblo? ¿La vez al pueblo salir a la calle? Mira, un solo tipo que usa bastón, que está grande, por no decir viejo, como estoy grande yo, hizo un TikTok, esas cosas que se hacen hoy en día, como es Aldo Rico. Se pasó por todo el país y hay un tipo que ya le hizo un juicio. Grabó y dijo lo que dijo y nadie se atrevió a señalarlo con el dedo. Y Rico no está llamando un golpe, está diciendo sigamos atentamente esto, reunámonos, que es prácticamente, me van a matar por esto, lo que dice Patricia Bullrich, que el Frente tiene que seguir la cotidianidad. Lo dijo acá en este programa. Sí, acá lo dijo. No debe estar pensando en el 2023, pensarlo en lo de hoy, porque eso no sabes qué vas a tener mañana. Es que fue lo que dijo Patricia, porque aparte se lo decimos a todos los dirigentes, trata de la oposición. ¿Qué hablan del 2023? Si el quilombo lo tenemos acá, no sabemos ni si vamos a estar vivos en el 2023. Entonces, ¿y entonces cuál es el plan ahí de Cristina? Quería preguntarle a Lacha, porque sabe mucho más de economía que yo, muchísimo más. Yo creo que hay un proyecto para disolver todo, destruir todo, Lacha. Que es esto que andan con esa bandera de colores, que fomentan cualquier cosa, la otra con que anda con un... los pseudo mapuches. No, la que onda con el vibrador. Bueno, pero, no, pero esa no, chica no. Siempre pero para, con un vibrador en un país en, en un país en serio, una portavoz de un presidente en serio, que no es el caso, sale sorteando un consolador y la de pega no mata en el pero, culo. Tenés que conocerla, esa chica. Uno la conocía hace muchos pero años. Pero vos la conocés, pero a mí no me importa saber que usa un consolador o que está sorteando. No, ya lo sé. Bueno, no necesito tanta información. Pero hay que disolver todo. Pero hay, poco, que hay que disolver todo. Destruyendo todo. ¿Es así? Ahora se meten con el campo. El adversario es el campo. Ayer fue el periodismo, anteayer fue no sé quién, ya. Ahora es el campo. Lo que pasa es que, a ver, primero, yo déjame poner el diagnóstico. Está gobernando Cristina. Que no tengamos la foto con la faja. Sí. Bueno, es ¿te puedo decir otra algo? Discusión. Pero, está bien. Pero por nombre que gobierna ministro, Cristina, pero no le saquemos culpa ni responsabilidad a Alberto Fernández. No, ninguna. Porque si vamos a decir que ella es la malvada, él también abusa de eso para decirlo. No, pública no, va a decir por que vos me echaste. A ver, Alberto, pongámosle un poquito. Él está desbocado. Ahí. Pero permíteme, Alberto ya fue. Él está desbocado. Ahí pasan muchas cosas dentro de Olivos. Está desbocado. Está desatento. ¿Qué sabes? Pero se lo nota cuando uno... Sí, bueno, está desatento. Y desbocado. Sé más claro, pues yo no entiendo. Yo soy de Matadero, no entiendo. Revista Paparazzi, solo 2,50. No, revista pronto. Ya, pronto, ya. No, pero para. Nunca un revista hola, acá cagamos. No, pero de verdad te digo. ¿Cómo puede tener tiempo de verdad? Ella con el consolador, él con lo que vos decís en Olivos. Están todos en la joda mientras de verdad, esto en serio, y mientras él hace cuentas con los hijos a la noche por los precios, mientras yo digo, che, ¿qué hago? ¿Dejo de gastar guita en esto? Porque me parece que... Pero hasta por... Ni siquiera es que si la dejo de gastar es porque no puedo, es porque me parece obsceno en un país hecho mierda gastar guita capaz que era una cosa que digo, no lo necesito. Uno hace esa reflexión y hace una o dos reuniones por día. No hace más. Menem, te guste o no, llegaba a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estaba la gente ahí. Si no te gusta, Onganía llegaba a las 7 y su ministro de Economía, que era Gabriel Krieger-Bacena, a las 8. Este llega, se levanta a las 11. Seguí para atrás, seguí come para atrás. Come un bife de chorizo con huevo frito. Seguí para atrás, que hay otros, que bien temprano. Dice que hay otro para atrás. Llegaba a 6:15. El teniente general Juan Domingo Perón. Me imaginaba. Pero, ¿me permitís? Pero da la sensación de que trabajan. Este no labura. Pero permitime, todavía hagamos una autocrítica también todos nosotros. La Argentina es un país que no sueña más con ser un país con progreso que saque gente de la pobreza. Que no sueña más, punto. Y tampoco de sacar a la gente de la pobreza. No, como no soñamos, como no está en nuestra aspiracional que la Argentina progrese y sea Canadá y Australia, y hace 40 años nos dejamos de comparar con la Canadá y Australia y nos comparamos, viste, con la B metropolitana. Entonces, no necesitas un presidente que labure, no necesitas un ministro, no necesitas con voceros que boludeen, está bien, porque la Argentina se conforma con que el pobre la pase bien, pero nunca deje de ser pobre. O sea, ese es nuestro aspiracional como sociedad. Ese es, es el negocio de los gobernantes. Eso es un negocio redondo para un montón de gente. A mí me saca la cabeza el peronismo. Porque el peronismo es justicia social, es elevación. Y vos estás hablando de fábrica. Bueno, pero decía el otro día, no me acuerdo quién. Pero alguien nos decía acá, Tata, que Evita, ponele, la podés amar o no, pero decía, Evita te daba la máquina de coser y vos laburabas. Ahora te dan un plan. La gente no quiere laburar, mucha gente no quiere laburar.
Porque sí, ¿para pero qué para conseguir laburás? Esa máquina de coser, antes de Evita había que laburar. Había que laburar. ¿Eh? Se lo dijo una vez Nixon, Frondizi, a Kennedy en la última reunión que tuvieron en Palm Beach. No me hagan peronismo con la Alianza para el Progreso. ¿Cómo es eso? Sí, ayuden a la gente a que aprenda a trabajar. No regalen hornos gratuitamente, porque habían grandes obras pero, públicas. Tata, si me sumo a lo que dice Lacha, un país donde el pueblo no sueña es tremendo y nos está pasando a todos. Perdóname. A los privilegiados también. Yo no puedo soñar en esta pero Argentina. Eso es ¿qué responsabilidad, voy a soñar en esta Argentina? Eso es responsabilidad de... ¿De quiénes? Y de los que tratamos de dirigir algo. O sea, pero yo para, como dirigente empresario... ¿Pero qué soñás? Como... ¿Qué, digamos, un sueño que tenga su el Tata o yo, un sueño y la gente que está en la casa? Un sueño que tengamos que vos sientas que lo vas a poder concretar. Porque yo tengo mil yo sueños. Yo no tengo pero... la menor duda. Yo digo, pero, ¿qué vamos a para, concretar? Te dije el otro día y vos siempre estás a velocidad. Pero yo tengo la menor duda que la Argentina, si hace la reforma... Porque tenemos que arrancar por la tributaria. ¿Quién la hace? La arrancar por eso. Todos lo ponen al final. No, al final es nada. Arrancar por la tributaria. Reventamos el sistema impositivo. Si hacemos un sistema impositivo normal, le decimos a la gente, vamos a diseñar un sistema político, impositivo, económico, social, que no esté diseñado para afanarte y volverte loco. Esté diseñado para que potenciar tu creatividad. ¿Crees que la oposición va a tener los huevos? Se lo pregunto bueno, a vos, para que hacerlo de arranque. Tiene que ser un líder. No sé, hay bien pedo la respuesta. Pero la verdad que no lo dudo. Si hacemos eso, yo sueño con un país que saca a la gente de la pobreza en poquísimo tiempo. A lo veo todos los días. En poco tiempo. Pero decís. Obviamente. ¿Vos tenés que 1,5 millones de planeros quieren boludear en la 9 de julio? O sea, nosotros que tenemos miedo, el plan, y me vuelve loco que la discusión política esté, si la maneja los intendentes, como si fuesen, viste, Acólito, Monaguillo, Heidi y el abuelo de Heidi ahí, son una banda descontrolada, o lo manejan las orgas, que son otra banda descontrolada. El plan se acaba cuando podamos dar laburo nosotros. Pero la cha. Y las pymes, perdóname, las empresas, los estudios jurídicos, estos canales... vamos a hacer el laburo educativo que no hizo el Estado. Nosotros le vamos a enseñar. No ¿compartís? Le vamos a enseñar. Yo no le voy a enseñar trigonometría. No, son muchos años ya, Lacha. No, olvídate. La no gente... laburo y está la merca, ¿eh? Bueno, sí. Ahí, está la merca. Ahí no me meto. Está la merca. Razón ahí. La merca que no es un tema menor no en es un todo tema este menor, pelote, que te lleva ahí, la merca mueve todo. Te regalan pero, 45 lucas. No bueno. sé cuánto está el gramo hoy, pero no tengo ni idea, pero... te quedas en casa. Yo tampoco, yo sé el kilo de jamón cocido, me parece que nos equivocamos de laburo, pero permitime. No da el perfil. Está, pero yo no me doy por vencido por eso. No, yo creo que la Argentina puede salir. Yo veo a la gente. Pero necesita. Cuando un pibito te tira un currículum, loco. En la Argentina se necesita no solamente un líder, un grupo dirigente. Necesitamos una generación del 37 y una generación del 80. A mí la onda del líder mesiánica, a mí, no. Bueno, ya tuvimos, ¿viste? Te hablé de un grupo. Está bueno, dame un grupo porque a mí. A ver, armame un grupo, arma un grupo ahora. Haremos entre dos un grupo. Mi abuelo fue ministro de Interior de Julio Argentino Roca, hermano. Ah, bueno. En la segunda presidencia. Pero eran unos cuantos eso. Eran varios. Pero, ¿y ahora quiénes podrían ser? Lacha, Tata. Un grupo, armame un grupo. No, me pones en el. Poneme el paño del video de esos que empujaban el auto. Estamos así en la Argentina, ¿no? Con el Minion, el hombre araña. Sí, sí, claro. Esa manga de mamar. Claro, es el gabinete. Con el Papa que dice que es amigo de Raúl Castro. Mirá. Era más. Raúl Castro, para un tipo como la Revolución Cubana, que la conozco y escribí un libro, era más asesino que Fidel Castro. Wow. Es como decir, mirá. Yo no soy amigo de Hitler, pero tengo una relación humana muy buena con Himmler. Le arrastra la puta que te parió. Es lo peor eso. Pasa que también nosotros le damos entidad a cosas que no deberían tener. ¿A cuál? Y la tienes el Papa. Y claro, es el Papa, es el hombre, es el tipo, es Dios es en la tipo tierra. Que llega allá y está con todos los personajes pero, de este gobierno. Yo no le quiero dar un mal ejemplo a mis hijos, pero que lo diga el Papa, prefiero una declaración de Gomito Gómez, ¿qué me importa? Pero el Papa es Dios en la tierra, es un representante de la Iglesia, bueno, el Vaticano, qué sé yo. Pero no, a ver, hay seres, personas que nosotros le damos más poder del que tienen que tener. A Cristina le tenemos miedo porque el poder se lo damos a nosotros. Yo estoy en el movimiento antibloqueo de empresarios. Verónica Racini, está esta chica, Florencia Arieto. ¿Qué es eso? Movimiento empresarial antibloqueo que desactiva... Entran todos con unos fierros. No, con el piojo. Somos más de 120 pymes que desactivamos los bloqueos cuando nos impiden la libertad de trabajar algunas mafias sindicales. No sindicatos, sindicatos es otra cosa. ¿Ok? Pero permíteme una cosita. Amo Llano. ¿Sabes cuál es el lema nuestro? Te tenemos miedo porque tenés poder porque te tenemos miedo. Dejamos de tenerte miedo, no tenés más poder. Y Cristina, dentro de días, va a estar desnuda.
Alberto ya está desnudo. Vos decís, no lo critico a Alberto, pues ya fue Alberto, ya parte de la historia, no cuidó su Wikipedia, chao, listo, es un problema de él. Listo, hicimos todo lo posible para que los personajes ahora desnudos. Falta desnudar a Cristina. Cristina ya está desnuda. Con estos dos personajes desnudos llegamos al año que viene a transmitir el bastón de ninguna manera. Banda. No se llega. Hoy hablé con 5 o 6 economistas donde el punto en común, porque yo decía, che, empezó la hiper. No empezó, falta tal, viste, falta la caliente, falta la fría, los economistas también. Bueno, pero son mejores que yo, quizás tengan razón ellos. Pero el punto en común es que todos nos sorprenderíamos si este gobierno termina. O sea, no es que te sorprendes si no termina. Realmente nos tenemos que reexplicar nuestro análisis si estos tipos llegan a diciembre del 23. La clase política ya te lo hizo, Lacha, te lo hizo en el año 76. Pudiendo haber tenido una fórmula constitucional, se dejó llevar adelante por Isabel. Luder no quiso aceptar, el peronismo se quedó congelado, no hizo nada y vinieron los militares. Pido el derecho a réplica. El derecho a réplica del señor Campoy. Hay una famosa charla entre Macera y Julio Bárbaro que le dice Macera: si la echan ustedes, gobiernan ustedes. Si la echamos nosotros, gobernamos nosotros. Es verdad lo que vos decís, en cierta forma, pero era otro escenario. Era un escenario continental distinto. Y te voy a dar el caso concreto que era. Luder tenía que sucederla. Luder hubiese sido el bordaberry uruguayo en nuestro país. Porque era otra la estrategia que se estaba planteando. Bueno, Isabel también proponía eso. No, pero tuvo huevos y se quedó, viejo. Y no, era una mujer. No, si no tengo... No me estoy quejando de los huevos. Estoy diciendo que era incapaz para seguir gobernando. Mira, si yo te hago un balance, no quiero ahora porque después las redes sociales me vuelven loco. Vamos a hablar de los 7 mil millones de dólares que dejó la deuda. No, te voy a hablar de medidas en concreto. Comparado con lo que vino después de Martínez de Hoz, pero yo te digo, por supuesto que sé de dónde venía, estaba preparada, pero tampoco tenés que ser un intelectual para gobernar un país. Pero Churchill tenía sus... y el tipo tenía sabiduría. Pero vale traer esto ahora. No, tenés razón. No. Estamos me llevan y... No, por vos, tío. Estoy en desventaja, viejo. Lacha con vos, poneme bueno, Lacha con vos. No, pero a ver, ¿quién sería ese grupo? Los jamones, por 250... No te metas con el gremio. Con 250 gramos de jamón cocido. Oye, es la tifa. Esa bolita, la engancharon a Isabel y la... Sí, señor. Vale. No, pero decía, ¿quién sería ese grupo? Decías que la escuchaste a Patricia el otro día acá, que se dio cuenta que el 2023 es eterno. Bueno, pero ¿quién sería ese grupo de líderes de valientes? Un equipo, me imagino que Macri debe tener un equipo, me imagino que Milei tiene un equipo, me imagino que López Murphy, Esper. A mí no me inquieta mucho eso porque la gente aparece. Déjame permitirme una cuestión. La gente aparece. Sí, aparece, porque no hay nada más limpiador y ordenador que una buena hiper. La hiper empezó de 89, empezó en febrero, terminó en agosto con el cambio de gobierno, ¿no? Pero un año antes, en agosto del 88, Alfonsín intentó privatizar el 42% de 2 empresas. La oposición se puso loca, lo fajaron a Neustar, ¿te acuerdas? Sí, que desarmó un teléfono. Y la compañía de aviación. Exactamente. La telefónica y la aerolíneas. Sí. ¿Okay? Vino la hiper en el medio. Dijimos que no, estábamos todos locos, nos agarró un ataque nacionalista. Vino la hiper en el medio. En agosto del 89, un clausura y una apertura, ¿eh? 2 campeonatitos, un año, nada, son minutos, 240 días hábiles. En agosto del 89, con la hiper que había pasado al medio, cambió el gobierno, ganó Menem. Menem manda un proyecto de ley de reforma del Estado en el cual el artículo 1 autoriza a la privatización de todas las empresas listadas en el anexo 1. Ibas al anexo 1, había 500 empresas. Sí. Y el mismo Congreso levantó la mano. Los tipos decían, no. Bueno, yo estaba... La hiper te cambia la cabeza. Se había negociado con el radicalismo, que no iba a interrumpir. Pero yo la vi venir un día en la cocina de Menem. Pero los peronistas que habían dicho que no, dijeron, uy. Yo la vi venir un día en la cocina de Menem, febrero del 89, estaba comiendo unos huevos de codorniz. Menem, llega Raúl Cariñano en un rosarino, le dice, Raúl, necesito que hagas un plan para ferrocarriles, yo no voy a pagar $1.000.000 de déficit diario. Dije, eso era una frase de Azogaray, me quedé calladito la boca, dije,
Algo está pasando por la cabeza de Menem. Y yo creo... Permitime. Lo que tenemos es una gran oportunidad. Pero por supuesto. Sí, siempre sí. Tenemos una gran oportunidad. No, ya sé, pero bueno, hoy no estamos. Tenemos una gran oportunidad. Yo los escucho atentamente. Coincido con ambos. Yo prefería no tener más oportunidades así. Yo creo que hay una cuestión que es mucho más profunda. Nosotros tenemos una crisis histórica de identidad. No sabemos quiénes somos. Y acá me voy a disfrazar un poco de Campolongo y de Jorge, ¿no? Desde el principio del siglo pasado pasamos por gobiernos pseudosocialistas, gobiernos populistas que decían ser, eran de ultraderecha y decían combatir al capital. Dictaduras, democracia, nuevamente una cruenta dictadura, recuperamos, pedíamos a gritos que vuelva la democracia, la libertad. No supimos qué hacer, qué teníamos que hacer con esa libertad, la convertimos en libertinaje, la convertimos en anomia, en anarquía, en impunidad, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado. No sabemos administrar... Bueno, pero eso... Déjame terminar. Niña, ¿quién escribió eso? Disculpame. No sabemos administrar, y no me digas que no, nuestras propias libertades, ni tampoco las que delegamos en nuestros gobernantes. A ver, entonces, lo tenemos a Jacobe. A ver, Jacobe, desde el más allá. Jacobe, estamos en una charla muy apasionante. Tremendo lo que acaba de decir el amigo Dragani. Somos un país lleno de pasado, con muy poco futuro. Y sin futuro. Hoy titulaste tu editorial... Fin. Para mí es el fin de una época. Nadie está preparado para morirse. Nosotros estamos preparados para ver el fin de la Argentina. Y si este es el fin, y si no hay futuro, A ver, Jacobe, te toca a vos. Hay futuro. No, claro, porque la historia nunca termina. Yo lo primero que quiero decir y quiero disentir con todos los que están ahí, en este caso, es declararme a favor de los consoladores. ¿Ok? Abiertamente me quiero. Sí, abiertamente, sí. En esta estoy con Cerruti. Sí. Después digo, me parece que lo que retrata Juan es lo que nos trae hasta la frustración de hoy, es esta sensación de haber ya probado con todo, digamos, de haber hecho todas las cagadas y no aprendemos nunca. Vivi, una acepción, digamos, una definición de lo que es un especialista es la persona que se equivocó la suficiente cantidad de veces. No el que sabe mucho, sino el que ya se equivocó todo lo posible. Nosotros nos seguimos equivocando y aún así no generamos ningún nivel de aprendizaje. Hasta esa nueva fase de la cual ustedes están hablando y sobre la cual están depositando las experiencias, hay un tránsito. Y este tránsito es quizá este año y medio, o quizá el tiempo hasta que se desencadene la ley de acefalía y tengamos elecciones anticipadas, que hay que ver cómo la vivimos. Porque eso va a ser un trauma y ese trauma nos va a volver a quedar. Vivi, y si hacemos un atado de todos los últimos eventos, juntamos Grabois, juntamos lo de Independiente y juntamos los mapuches, teníamos razón lo que decíamos el lunes, estamos en el tiempo de los violentos, estamos en el tiempo de los estúpidos. Vos fíjate cuán locos están algunos grupos que la gente que está allá afuera, angustiada, diciendo, che, tendríamos que ir a la plaza, cuando aparece Grabois dice, che, estos se están pasando de rosca. ¿Entendés? Digo, hay siempre más pelotudos que los locos que quieren salir a romper todo. A ver, perdón, ¿compartís? ¿Hay más pelotudos que locos, Tata, que quieren salir a romper todo? ¿Compartís? Hay muchos pelotudos y dando vueltas. Sí, tenés razón, Jacobi. Pero el día que se larguen los muchachos a la calle, te voy a llamar por teléfono para que los vayas a parar. Claro. Con tu filosofía, no. ¿Ok? No, no voy a ir. No vas a ir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que puede pasar? Y va a ser muy duro. No sé quién nos va a parar. A no ser que salga la gente que no está con este gobierno a defender los edificios públicos. Ya se hizo en otra ocasión. ¿No estamos defendiendo a la Corte Suprema de Justicia como se debiera, por ejemplo? ¿Qué clase de democracia tenemos que se quiere llevar la vice, la Corte? A la Corte Suprema, y nadie dice nada, no pasa nada. A la Corte Suprema de Justicia se la está cuidando. Y se la está cuidando a la gente silente. Porque los estúpidos se la quieren llevar por delante, empezando por Cristina, porque tiene temor de que la terminen enganchando y encerrando en Uruguay y Juncal. Ahora se va a mudar a San Telmo. Bueno, comparte un departamento por ahí cerca. No, sí. A la Corte por ahora no es una Corte absolutamente desprestigiada, no está desprestigiada. Pero por eso digo, pero tampoco siento que los argentinos estemos haciendo demasiado para que no la quieran avasallar. Van saliendo. Hace 10 días atrás la gente salió a la calle. Pero uno esperaba que saliera más gente, ¿no? Sí, de a poco, de a poco. No todos van a poner el cuerpo. Claro. Y tal vez no ponen todo el cuerpo. Claro, dice Campo. ¿Esta vez? ¿Decís esta vez? Sí, esta vez. ¿Por qué esta vez?
Y porque puede haber otras veces, pero en la última no puso tanto el cuerpo, yo fui en la anterior, en la última no fui. ¿Por qué no fuiste en la anterior? Fui a la anterior. ¿Por qué no fuiste en esta? No fui en esta porque tenía un encuentro de amigos, simplemente. Que me faltó organización en esta última. Faltó organización, ¿eh? Para mí. Sí, 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 puede ser. Pero esto no lo saca en marcha, esto lo saca grupos que... No, no sacan. Vos hablás de grupos pesados. No, tenés que tener. Me parece mal. El país lo saca adelante grupos políticos. Ah, bueno, ¿y cómo armado, se organizan? ¿Quiénes cómo se organizan? Armado, porque estamos en una crisis muy grande de representatividad. Pero, permíteme. Yo estoy de acuerdo, Cacha, querido. Vos me hablaste de Canadá, de Australia. Me hizo acordar una nota que va a salir el domingo mía. Eso es el plan Krieger-Barcina. Y hablaba de lo mismo, de Canadá, y cómo queríamos llegar ahí. Bueno. Pero él tomó la política de De Gaulle, francés. Era un plan muy duro. Pero De Gaulle era De Gaulle. Cuando vos hablabas con De Gaulle, estabas hablando con Francia. Era un tipo serio y honrado, y un héroe de guerra. ¿Dónde está ese tipo para que tenga un ref? Claro. Y otro gran economista o un grupo de economistas. Bueno, pero creo que cometemos un error si esperás a un salvador. No, no, no es así. Esperemos, hacemos un pequeño corte y seguimos conversando. En este programa que sigue en el corte, gracias por acompañarnos. Ya venimos con el Tata, con Lacha, con Campo, con Spielman. Ponchámelo Spielman, por favor, con Dragani. Mirá, hoy no se pone gotas en los ojos. Stevie Wonder, Stevie Wonder. Estoy escuchando el Tata, no sé si me tengo que ir en auto, en avión, en helicóptero, estoy preparado, chicos. Ya venimos, no te vayas, quédate con nosotros. Esperando este bloque, estaban hablando yo apasionada con los dos las cosas que están contando. Mañana se supone que va a hablar Batakis, no lo sabemos. Ahí estábamos viendo cómo hoy ponían y anoche las vallas en el Ministerio de Economía. Mirá la diferencia, ¿no? La distancia entre los funcionarios y la gente. Pero como queda un minuto y después seguimos en el próximo bloque, recién te enganchaste con el tema del Papa que sentís que el Lacha no te lo terminó de entender. Sí, no. Tenés 30 segundos. No le da importancia, no, pero yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué? No esperen nada de Batakis. Porque una mujer que habla con el corazón y tiene a Fidel Castro, a Milagro Salas, ¿cómo se llama este que andaba? Adelita, Zaffaroni, compañía. No esperemos, no esperemos nada de ella. No esperemos nada de ella. Y te eligieron Batakis porque no había más otro. O sea que Cristina no quiso nombrar a la gente que proponía. Porque lo aceptaron. Tienen 390 sueldos en el Estado, Batakis. ¿Sería tu graf? Volvé, Guzmán, te perdonamos, hacemos no, un corte, no, no, no sé quién puede volver. Mira la pobrecita vestida de anaranjado ahí. ¿Vos viste lo que era el otro día? Con parecía un arlequín. Pará, tenés la canción, yo no sé mañana, porque mañana algo van a anunciar y no sabemos muy bien qué. Y nos vamos a mirar. Falta un whisky acá, unos quesitos, ya venimos, no te vayas. Bueno, estamos acá, no, te vamos a conseguir una editorial para que escribas un libro, yo te llamo con la gente de Planeta. Escúcheme, la gente de Planeta, acá yo edité dos libros, tiene que hacer su libro. No, ya tengo. Nos quedan tres minutos, si no sudamericana, estamos todos. Pará, tengo un par de preguntas para cada uno, nos quedan 3-4 minutos. ¿Hay alguna posibilidad de que se compliquen los depósitos de las personas que nos están mirando, del argentino, un nuevo corralito? Es una de las preguntas recurrentes que, no esta noche en particular porque no lo vi, pero las preguntas que hace la gente en las redes sociales. Mira, todas las medidas que están tomando son más restrictivas y menos liberadoras. Ajá. Todas las medidas que están tomando le sube o le baja el pulgar Cristina Kirchner. Cada vez que gobierna Cristina, el dólar es barato, siempre. ¿Vos te decís, es caro o barato? Pero le decimos a la gente que no están en peligro sus depósitos en los bancos. Yo no puedo afirmar eso ni loco. No lo puedes afirmar. No, ni loco, sería un irresponsable si lo afirmo. Pero ¿se puede pensar que están en peligro los depósitos de las personas? Todas las rentas privadas, los ahorros privados están en peligro cuando gobierna el gobierno. Un gobierno voraz, sin ideas y sin ganas de restablecer la confianza, por supuesto. A la Lacha, la experiencia que tiene indica que cuando vos vas por los depósitos bancarios o te metes a romper las cajas para manotear, la gente sale a la calle. Bueno, eso es lo que le pasó a Fernando de la Rúa. Claro. Ese es el freno que tiene y yo creo que van a tener algo de racionalidad para no hacer semejante barbaridad y antes van a pasar otras cosas. Pero me permitís una Antes de eso, ¿y qué puede pasar? También es una pregunta recurrente con las cajas de seguridad. ¿Alguien se puede meter con las cajas de seguridad? Yo no creo que banco? Hoy tengan el Porque poder. Porque se supone que es un delito eso. Para mí están desnudos y no tienen el poder suficiente para hacerlo. Pero ahora, si se meten con las ¿te puedo asegurar? Lacha, ¿cómo? Si van y te mantienen las cirobolsas.
¿O te les comprometen? Yo creo que no tienen poder para hacerlo. Bueno, está bien. No tienen poder, no es que no tengan ganas, ¿eh? No tienen poder. Grabois está todo el tiempo hablando ni poder de ni organización. Bolsa, ¿cómo? Ni poder ni organización para eso tienen. Si no, eran capaces de hacerlo. Están débiles. Sí, claro. Claro. Si están débiles ahora, imagínense, muchachos. Vos tenés razón. Si alguna de las hipótesis de Vivi, imagínense lo que puede ser. Lo sacan a balazos. Si se meten en los campos. Con la silobolsa. Obviamente, pero Nacha, ¿de dónde van a salir los dólares que se necesitan? Tienen que ser. Los dólares sobran. Lo que falta es confianza. Dólares sobran en la Argentina, en el mundo. El mundo está desesperado por los productos nuestros. El problema es que este gobierno está tan loco en la cabeza que quiere conseguir dólares pegando un cachiporrazo al tipo que los produce. Es un loquero. El mundo no tiene la culpa que el país esté loco. Los dólares en el mundo sobran, en la Argentina sobran. El cachiporrazo sobran, es lo más, Lacha. Y nos falta generar la confianza. La confianza la hay que buscar. Queda un minuto, persona, un minuto, 30 varón segundos. Varón o mujer que conduzca el proceso del adelantamiento de las elecciones. 30 segundos, repártanselos o úsenlos. Tres palabritas. Sí. Tres palabras y le dejo al por señor y te dejo al maestro. Sangre, sudor y lágrimas. Tachemos sangre. Murió mucha gente por esto, es estúpido. Basta. Sudor, tenemos que elegir. Si es el sudor por trabajar al cohete, como estamos haciendo ahora, que nos matamos para que la Argentina no progrese, o el sudor de llevarle a nuestros hijos el pan. Y la gracia de laburar y volver a casa transpirado para haber laburado. Eso y la lágrima puede ser por el dolor de un ajuste mal hecho o la lágrima de emoción de sacar a la Argentina. Gracias, Lacha. Gracias, Tata. Un gracias placer enorme. Los quiero. Me estoy yendo en este momento a la casa de Babi Checopar a comer una pasta que me hace especial. Un gran abrazo. Ya voy. A todos, gracias. Gracias, Jacobe. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta mañana. Yo no sé mañana. Chau, chau. Hasta el lunes, si Dios quiere. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba.